Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Pues hay vídeos que empiezo diciendo es que hoy no tengo ganas de hacer nada, no tenía intención de hacer ningún vídeo, pero al final voy a hacerlo y tal. Pues bueno, hoy es justo al revés, tenía ganas de hacer un vídeo, pero no sabía qué decir, tenía la cabeza plana. Y se me ha ocurrido comentar una cosa que tengo ya pensado tiempo. Le estoy dando vueltas. Bueno, creo que he hecho otro vídeo ya, ¿no? Este año. Creo que sí. Creo que con el constipado que llevo, que va a ser un constipado que me va a durar, creo que todo el año 2023, creo yo. Y creo que os he felicitado la entrada de año. Pero bueno, lo vuelvo a hacer y prometo no volver a hacerlo más. Feliz año 2023. 2023 que tengáis todos. Y con esto os quería comentar, porque es un tema que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, otros linuxtuber, en corrillos también se han dicho, sobre los linuxeros que hacemos revisiones de distribuciones. No me voy a meter mucho en el tema, no quiero ser aburrido ni plasta. Únicamente lo comento porque yo he sido a la DIT de que haya LinuxTuber, que haya canales que hablen de Linux y que hagan revisiones de distribuciones, entre ellos yo soy de los que hacen revisiones de distribuciones. Pero voy a que últimamente no me están apeteciendo mucho hacer revisiones de distribuciones. Os comento, hoy he instalado en máquina virtual, en Beer Manager, quien me sigue sabrá que ya no utilizo VirtualBox. He instalado Vanilla OS, un sistema inmutable del cual he puesto un tweet esta mañana, no hace mucho tampoco, diciendo de que eres el sistema inmutable del que todo el mundo habla últimamente y tal. También hay un amigo en YouTube que en un comentario me dijo, ¿has probado Vanilla OS? Bueno, pues voy a probarla. Y digo, pues bueno, la he probado, la he instalado. No la he probado todavía. Y voy a hacer una revisión de la distribución, ¿no? Pero es que realmente no me apetece. No estoy puesto yo a hacer revisiones de distribuciones últimamente mucho. A ver, os comento también, por ejemplo, bueno, os pongo un ejemplo en Linux Mint. Que no sé, o sea, rectificarme, poner en los comentarios si me equivoco, si ha hecho alguna novedad en la última versión que ha sacado. La instalé, hice un tweet y que no sé si la he llegado a borrar otra vez. No la he probado, pero no sé si ha hecho alguna novedad bajo del capó, quiero decir. Porque si únicamente es, por ejemplo, es por poneros un ejemplo. Es decir, si únicamente es por el cambio de tema y el cambio de iconos, que en vez de hacerlo en verdecito lo han hecho en amarillo, pues no me llama la atención el hacer una revisión de una distribución así. Es decir, tengo en mi canal Revisión Express, que voy a seguir haciéndolas porque son revisiones que no me cuestan mucho, que tampoco profundizo mucho, y voy a hacer revisiones de distribuciones, sí, pero voy a hacerlas si me dicen algo, si me llaman en algo, si veo que bajo el capó hay algo interesante que se pueda decir de ella. Si no, no voy a hacer revisiones de distros, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar en mi canal de YouTube. Voy a hacerme en pequeñín aquí para no molestar. Y voy a entrar en mi canal de YouTube. Vamos a ver, YouTube. Mi canal. Vale. Me voy a vídeos. Y como veis, el último vídeo, sí, es verdad, hace un día hice un vídeo. He hecho un vídeo. Clonando disco de Linux con el comando DT. Una mirada de Debian Testing Bookworm. Bueno, me voy a poner para que me veáis. Aunque no es que veáis gran cosa, pero bueno, por lo menos me veis. Es una mirada de Debian Testing. Cuando pongo mirada no es revisión, es una especie de revisión muy sui generis, muy personal mía, de Debian Testing. Bueno, problema con el group de Arch Linux que no arranca desde el group de Boil Linux, virtualizar en Boil Linux, instalación de KEMU, KVM,
Tengo el corazón partido entre Arch y Void, una mirada Void Linux, vamos a lo mismo, una especie de revisión entre comillas, muy personal mía, un tag Linuxero reaccionado en mis primeros vídeos, que es para mí software libre, instalando Void en KDE Plasma, conclusiones sobre la encuesta, top distros, me gusta Arch, me quedo con Arch, sin pedir que con ADI, mis 5 aplicaciones, etc, etc. Voy a que realmente tengo muy pocas revisiones de distribuciones. Tengo muy poquitas revisiones de distribuciones. Así que en el canal yo creo que voy a hacer revisiones de algo que realmente me llame la atención y que me interese. Ya os digo, son interesantes porque aparte que os ayudan a gente que no sois distrojoperos, se dice así, ¿no? De que no os gusta ir instalando distribuciones para ver cómo es o cómo no es, pues bueno, os venís a los canales como los nuestros y más o menos tenéis una idea de esta distribución nueva que ha salido, esta versión nueva que ha salido de esta distribución. Y también para gente nueva que viene de otros sistemas operativos, que yo sé que ayuda muchísimo. Ver un canal que hay revisiones de distros y bueno, te vas haciendo ya un poquito al mundo GNU Linux, ¿no? Pero eso era una de las cosas que os quería comentar, que como no me sean muy interesantes y no tengan algo que decir, decir por decir, de que esta distribución tiene esta cosita que es muy agradable, que la otra no la tiene, o que el pack de iconos esté en amarillo y no esté en verde como estaba, pues no, la verdad es que no la voy a hacer, ¿no? Otro tema que quería comentar es sobre las audio rayadas, ¿no?, de un Linuxero errante. Comentaros de que son, no sé si lo sabéis, creo que lo he comentado alguna vez, son audiovídeos que son muy complicados de hacer, por lo menos para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas diferentes, temas que me tienen que llamar la atención mucho, y tengo, aparte que me llame la atención, tengo que estar inspirado para hacer ese audio-vídeo. Entonces, no digo que no siga, porque realmente por visualizaciones lo podría dejar perfectamente, porque son de las que menos visualizaciones tienen en mi canal, ¿no? Es entendible, ¿no? También. Pero ya os digo, son audiovídeos que me cuestan bastante de hacer por dos cosas, porque son temas diferentes y porque realmente tengo que estar muy inspirado para que me salga como a mí me gusta que me salga, ¿no? Por otro lado, son dos cosas más que tengo que decir y ya voy cortando. Y eso, que no tenía nada que decir, ojo, cuidado. Comentaros de que mi canal, os prometo que cuando llegue a 1000 suscriptores voy a hacer un vídeo, así que ya lo sabéis, voy a hacer un vídeo cuando llegue a mis 1000 suscriptores en el canal. No es por monitorizarlo, que no digo que no lo haga, porque me da ilusión, me da ilusioncilla, ¿no? Es decir, no sé, porque bueno, como veis, las visualizaciones que tengo me van a dar céntimos, ¿no? Pero bueno, es la ilusioncilla, ¿no? También. Y la ilusión de llegar a 1000 suscriptores, que ya os digo, cuando llegué a 700, teniendo un canal como el que tengo, un canal yo creo que muy personal, como el que tengo, hablando de temas que no es Windows, que no son temas, yo creo que no hago tonterías tampoco, no me pongo a pegar bailoteos aquí detrás, encima de la cama, ni a hacer estupideces, ni nada que se le asemeje. No sé cantar como Yo-Yo, ¿qué queréis que le haga? No sé cantar, no tengo gracia para cantar ni para hacer covers, él sí que las tiene, yo no. Entonces ni canto, ni bailo, ni hago tonterías, ni nada que me pueda dar suscriptores, ¿no? Ni visualizaciones, ¿no? Pero bueno, aparte de las tonterías estas, veo que es un canal, el mío es un canal muy personal, un canal que tampoco hablo de cosas que pueden ser interesantes a nivel mucha gente. Y que no tengo unas grandes visualizaciones. Pero me da ilusión llegar a los 1000 suscriptores, que queréis que os diga, ¿no? Me da ilusión porque ya no por la monetización, sino porque veo que el canal, cuando llegué a las 700, ya me pegué con un canto en los dientes, pues ahora con los 912 hago así y me pego contra el micro, ¿no?
Así que estoy muy agradecido. A ver si con un poquito, un estironcito más, llego a los 1.000 suscriptores, que ya os digo, me va a hacer muchísima ilusión. Vídeo prometido. Y lo último ya que quería comentaros son sobre los directos. Que a ver ya si de una puñetera vez puedo hacer ya los directos como quiero. Ya se ha acabado la Navidad. No me gusta la Navidad. No me gusta. Me lo he pasado bien, sí, bueno, me lo he pasado bien, aunque he tenido un trancazo de tres pares de narices, pero no me lo he pasado mal, ¿no? He hecho unas navidades muy tranquilitas este año, pero no me gusta la Navidad, no me gusta tener obligaciones, y la Navidad son obligaciones, si sales por ahí es mucha gente, mucha masificación, y no me gusta, ni tenía ganas que pasara ya, ¿no? También he tenido unas pequeñas... Bueno, obligaciones familiares que he tenido que he tenido que hacer, entonces he estado un poquito más apartado, ¿no? Pero ya que ha acabado todo, si la garganta me resiste, quiero empezar a hacer ya vídeos, perdón, directos ya todos los, si puede ser, todos los domingos a las 4:30 antes del directo del amigo Boro. Y como hace el amigo Carles, quiero hacer directos normales, como he estado haciendo hasta ahora, aunque solo he hecho 5. Y quiero hacer salas Gypsy, quiero hacer compaginar también, hacer salas Gypsy, porque lo que decía ayer Boro, perdón, Yoyo, en el vídeo que le vi ayer, de que la comunidad Linux había mejorado muchísimo y se había hecho comunidad. Pues yo también lo veo, yo también lo veo. He sido muy crítico con los haters, siguen habiendo haters, los van a ver hasta el fin de los tiempos. Pero entre nuestros canales, entre los Linuxtuber, ¿no? Tenemos muy buen rollo entre todos nosotros, la verdad es que sí, muy buen rollo. Y también con la comunidad, también tenemos muy buen rollo, creo yo. Entonces, como yo quiero que este canal haya un feeling entre vosotros y yo, y entre vosotros y el canal, voy a también a compaginar directos con directos de salas Gypsy. Así que quiero veros a todos cuando empiece a hacer directos en salas Gypsy para hablar cara a cara para tener un, no sé, una comunicación un poco más cercana, ya que no nos podemos ver en persona. Que espero algún día, por lo menos a los más cercanos que tengo a nivel geográfico, pueda verlos en persona, ¿no? Es lo que más me agradaría también, a tomarnos unas cervecillas por lo menos. Y por lo demás, pues era solamente esto, comentaros todas estas cosas, estos cambios pequeños que quiero hacer en mi canal, sobre lo de lo que he comentado de las revisiones, etcétera. Y bueno, y a ver si llegamos a los 1.000 suscriptores, que tengo mucha ilusión. Che. Me voy despidiendo de todos vosotros y no me hago más plasta, o sea que no sé ya qué comentar. Así que muchas gracias a todos, en serio. Por verme, por seguirme y por eso, por ver mis vídeos, básicamente. Chao, nos vemos y hasta el próximo vídeo.